Eliana, quisiera darte las gracias. ¿Las gracias? ¿Pero por qué? Bueno, antes a menudo manifestabas antipatía hacia Celeste. Ay, lo que pasa es que tiene esa manía de meterse en todas las cosas. Y toda la gente mayor le sonríe, le apaña. Ah, principalmente papá. No, en eso te equivocas. Si hay alguien que está lejos de apañar a Celeste, ese es papá. Generalmente le reprocha cuando hace cosas malas. Y además no la ha puesto en penitencia varias veces. Ay, ¿acaso no me puso a mí en penitencia? Sí, cuando apareció aquel fantasma en el sótano. Sí. Claro, Liliana, también te lo merecía. Fue una broma malintencionada. Ah, claro, como Celeste nunca hace bromas. Sí, las hace, sí, pero nunca malintencionada. Ah, bueno, pero Emilio, todavía no me dijiste por qué viniste a darme las gracias. Bueno, papá ha tomado una resolución importantísima con respecto a Celeste. Y la aceptaste sin protestar. Ah, bueno, pero cuando papá toma una resolución en esta casa, uno le obedece sin rezongar. ¿Acaso tú no le obedeciste y eres grande, mayor y un hombre? No, momento, tan mayor no, mayor no. Bueno, Emilio, ¿pero qué hubiera ganado con protestar? Nada, perder el tiempo. Pero entonces, Liliana, ¿no te alegras que papá haya puesto las cosas en su lugar? No, a mí no me alegra ni tampoco estoy triste, ninguna de las dos cosas, me da lo mismo. Liliana, conozco tu manera de mirar. Ay, ¿y cómo es mi manera de mirar? A ver. ¿Te enojas por algo? Y tus ojos ya se ven de otra manera. Ah, bueno, Emilio, pero todo el mundo cuando se enoja, los ojos se le ven de otra manera. ¿Ves? ¿Ves? Más a mi favor, entonces. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso de más a mi favor? Tuviste los ojos buenos. O por lo menos no los tuviste malos. Bah. Mañana mismo comenzará lo que ha decidido papá. ¿Por mí? Celeste, en ti hay algo que me disgusta. ¿Qué cosa? Cada vez que te mando a buscar para que tengamos una charla, pones una cara de miedo. ¿Qué soy yo? ¿Un ogro? ¿El cuco soy? No, lo que pasa es que como muchas veces hemos discutido. No, yo nunca tuve discusiones contigo. Los niños no discuten con las personas mayores. Bueno, está bien. Discusiones no. Entonces, cambios de palabras. Tampoco cambios de palabras. Entonces, ¿qué tuvimos? No sé, reprimendas de mi parte y justificativos de la tuya. Ajá. O bien, una buena noticia dada. Y una buena noticia recibida. ¿Quiere decir que tiene que dar una buena noticia? Creo. ¡Ay, ay, ay! A mí me encantan las buenas noticias. ¿A quién no? Bueno, ¿cuál es esta? Celeste, hace ya muchos meses que estás aquí en mi casa conmigo. Y la verdad que al principio eras, no sé, una incógnita. Ah, ¿y qué quiere decir una incógnita? Lo desconocido. Lo que uno con el tiempo tiene que conocer para saber qué es y cómo es. ¿Y usted sabe cómo soy yo? ¿Eh? Bueno, al principio eras un poco complicada de manejar. Ah, sí, ya lo entendí, porque yo veo mucha televisión, ¿no? ¿Así? Sí, la veo mucha, y entonces veo una vez una película, ¿no? De cowboys, como se dice así, ¿no? Y entonces este hombre lo juntaba al potro, y entonces el potro empezaba a choca, hasta que lo tiraba de casa. Bueno, no tanto como un potro, yo no diría, porque siempre fuiste dócil. Pero... ¿Pero
¿Pero qué? No sé, a veces haces algunas macanitas, y entonces tenemos esos cambios de palabras, como dices. Ah. Bueno, por eso yo quiero decir que miras. No, nada. Ah, estás mirando la mano donde tengo el cigarrillo. Yo no dije nada. No dices nada, pero miras. Bueno, yo no sabía que no se podía mirar. Ay, perdóneme. Celeste. Sí. Conseguiste un lugar aquí, dentro de mi familia. Por lo tanto, yo quiero que consigas un lugar en la mesa. ¿Qué? Que desde mañana quiero que te sientes a nuestra mesa todos los días. ¿Qué? Porque te lo ganaste. Tendría que haberlo hecho hace tiempo, pero uno no siempre hace lo que debe. ¡Ay, señor, señor! Yo sentada en la mesa, junto a usted, al señor Emilio, con Liliana, con la señorita Enriqueta. Bueno, ya una vez estuviste. ¡Ay, sí, el día de mi cumpleaños! Y usted ahora hace esto como si... como si todos los días fueran... ¿fuera mi cumpleaños? No. Nada me obliga a hacerlo. Señor. Señor, usted es tan bueno. Tan... bueno, claro, que la gente dice cada cosa de usted. No. ¡Oh! A ver. Quiero oír lo que la gente dice de mí. Bueno, que usted es tan... tan serio. Tan mandón. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, que digan que soy serio no me molesta, porque cada uno es como es. ¿Mandón? No. Mandón no, Celeste, mandón no. Porque mandón es quien imparte órdenes por costumbre o por capricho. Yo lo único que hago es cuidar, vigilar la disciplina de mi familia. ¿Sabes una cosa? No entiendo algo. No sé, pensé que esto era algo que anhelabas y... y no me dicen una sola palabra. No, lo que pasa, señor, es que... es que tengo un nudo aquí. Ah. Y no me salen las palabras. Ay, señor. Ay. ¿Qué pasa? Fíjese cómo late mi corazón. A ver. Uy, ¿pero qué es esto? El potro del que hablabas recién. No, lo que pasa es que... mi corazón me está contestando. ¿Y qué me dice? Bueno... le dice que quiere darle un beso. Dile que sí. Puede. Ay, cómo me late a mí ahora. Ay. Sin embargo, bueno, yo le di este beso a pesar del olor al cigarrillo. Ay, señor, usted me dice estas cosas y yo lo veo tan grande. Y yo tan chiquitita. Te equivocas. Un hombre es grande cuando hace algo importante. Algo en lo que puso todo su amor y todas sus fuerzas. Un hombre es grande cuando obtiene triunfos que le cuestan. ¿Y a mí qué me cuesta cederte un lugar en la mesa? Cedérselo a una señorita. Una vez me llevó a la iglesia. El día que yo me había olvidado una fecha. Señor. Usted me dice eso y me hace crecer. Te sentarás a la mesa a la noche. Porque al mediodía... tienes que salir temprano, y si no, llegarías tarde a la escuela, ¿no te parece? ¿Y qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? No, que pronto se me ocurrió una cosa. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Quién sabe si podría aceptar?
Pero Celeste, es algo que esperaste durante tanto tiempo. ¿Por qué no podrías? Bueno, porque yo pienso una cosa. ¿Piensas qué? Y que yo desde que llegué siempre estuve en la cocina con Rogelio y con Irma. No entiendo. ¿Y si a ellos les parece mal? Bueno, Irma y Rogelio son tus amigos y te quieren mucho. Montones. Bueno, si te quieren montones, serán felices con tu felicidad. Sí, claro, pero usted no cree que primero tendría que consultarlo con ellos, ¿sí? Celeste, por lo general, quien toma las decisiones en esta casa soy yo. Pero esta vez decides tú. Yo nada te impongo. Bueno, Celeste, parece que tenemos buenas noticias, ¿eh? ¿A usted qué le parece? Ah, lindo. Siempre y cuando me prometas una cosa. ¿Qué cosa? Que no hará ruido al tomar la sopa. No. El ruido lo hace Coquita. No, eso no tiene importancia, porque Coquita no se va a sentar a la mesa, ¿no? Yo digo, ¿y si a ellos, a Irma y a Rogelio, les parece mal? Yo qué hago, o sea, ¿les parece mal que yo me siente en la mesa? ¿Pero por qué les parecería mal? Algo sin fundamento que se le ha ocurrido a Celeste. Bueno, no sé, si yo te los cuento y a ellos les parece mal. Yo digo, ¿no le podría decir que ellos se sentaron conmigo a la mesa? No, ellos ya están acostumbrados a otra cosa y sentirían el cambio, ¿entiendes? Bueno. Ay, señor, se dio cuenta qué gran hombre que es su papá. Sí, ya me doy cuenta. Yo no soy un gran hombre, no. Apenas un hombre. Buenas noches. Buenas noches, Celeste. ¿Pensás que la gente dice tantas cosas de usted? ¿Otra vez? Perdón. Pero... Irma, tengo que contarte una cosa, pero también tiene que estar Rogelio. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos que tener una conferencia todos. ¡Ah, pero Celeste, qué misterio! ¡Ay, qué está! ¡Ay, que a mí me encanta ser misteriosa! ¡Ay! Rogelio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rogelio, aquí está Rogelio. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! ¡Ay, Irma! ¡Mira! ¡Ay, ha crecido la barba blanca! ¡Qué viejo que te has puesto, Rogelio! ¡No, Irma, que no dejó que terminara de afeitarme! Y hizo muy bien porque tenemos que tener una gran conferencia. ¡Caramba, conferencia! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, ¿qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, yo resulta... Pero rápido, Celeste, porque se me endurece la barba. Así que vamos, ¿por qué nos has llamado? Bueno, para consultarlo. Ay, ¿sobre qué? Bueno, si a ustedes les parece que está bien, entonces es sí. Ahora, si a ustedes les parece que está mal, entonces es... Ay, no, pero Celeste, por favor, no empieces a desparramar palabras. Rápido, niña, por favor, la barba, niña. Bueno... Don Eduardo quiere que yo coma con ellos en la mesa del comedor para siempre. ¡Eso te dijo! ¿Eso? ¡Eso! ¡Ay, pero qué lindo! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, Celeste! ¡Felicitaciones! ¡Rogelio! ¡La barba, Rogelio! Bueno, entonces... ¿A ustedes no les parece mal? ¡Ay, no! ¡Yo estoy loca de contenta! Yo siempre dije que los patrones son unos tipos bárbaros. ¿De verdad que estás contento? Yo muchísimo. ¡Ay! Lo que pasa es que la abuela se fue a la capital a vivir un tiempo con su hijo. ¿De veras que no van a sentirse solos? No, nos sentiríamos solos si ese lujo del comedor se te sube la cabeza y empiezas a mirar por encima del hombre a nosotros. Tus viejos amigos de siempre. ¡Rogelio! O con la nariz para atrás, así, echada para atrás, como la señora Gladys o la señorita Elena. No. Para mí ustedes son como... una tía. Un señor presidente. ¡Oh, muchas gracias! Entonces, no sé, a mí me da un no sé qué sentarme en la mesa de la familia. No, Celeste no tiene que darte un no sé qué. Tiene que darte
mucha alegría. Y a ustedes no les da mucha tristeza que yo no esté con ustedes, que yo esté en la mesa del comedor, ¿eh? Celeste, sí. La mesa del comedor está a 20 metros de la mesa de la cocina. Ay. Bueno, y ahora me voy porque tengo algo que hacer. Muy bien. Además, Celeste, sí, seguirás viniendo a la cocina. ¿Acaso no te pasas la vida inventando postres? ¡Claro! Entonces, bien, ahora voy a seguir afeitándome. ¿Qué te parece si festejamos esta alegría con un beso? Ay, pero no tienes un lugar para... Sí, hay lugar. ¿Dónde? Aquí, y hay bastante. Gracias. ¿Empezarás mañana con el almuerzo? No, mañana no. Mañana a la noche, porque en el almuerzo no tendría tiempo y llegaría tarde al colegio. Claro. ¿Has visto? Por lo menos te tendré en el almuerzo. ¡Para mí! ¿Ocurre algo? Bueno, ¿acaso yo no debería meterme? Es mucho atrevimiento. ¿Atrevimiento? Pero, señor, yo quería darle las gracias por eso tan lindo de Celeste. ¿Y ya les hizo la consulta? Ay, sí, pobrecita, pensaba que nos podía caer mal. ¿Y cómo les cayó? Muy bien, señor, precioso. ¿Y a Rogelio también? Claro, si Rogelio es muy amigo de Celeste. Y bueno, un amigo siempre le desea lo mejor a otro amigo. Por eso, señor. Bueno, a lo mejor parece una falta de respeto, pero lo que pasa es que se me salía por la boca. Irma, usted nunca ha cometido una falta de respeto. Y menos esta noche. Dígame una cosa, ¿Celeste ya se acostó? Bueno, estaba por acostarse, pero de todas maneras no debe haberse dormido. Iré a verla, pero ¿podría dejarme a solas con ella? Sí, señor. Gracias. Permiso. Permiso, señor. Sí. ¿Te vas a acostar, papá? No, antes tengo que hablar con Celeste. En otra conferencia. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Celeste es la chica más conferencista del mundo.
Yo siempre lo guardo debajo de la almohada. Irma vino a hablar conmigo para darme las gracias. ¿Las gracias? Sí, porque te sentarás a la mesa con nosotros. ¿Viste? ¿Viste cómo los dos se pusieron contentos? Yo te lo dije. Si eran amigos tuyos, tenían que reaccionar así. Señor. ¿Quién? ¿Qué lugar voy a ocupar yo en la mesa? ¿Cuál te gustaría? A mí me gustaría sentada entre usted y el señor Emilio. Allí estarás. Qué cosa. ¿Sabes que me has traído un recuerdo de mi infancia? ¿Pero cómo, señor? Ha pasado tanto tiempo y usted todavía se acuerda. Qué cosa. Yo digo, señor, ¿cuál es ese recuerdo? Yo tenía una hermana que ya no está. En esa época, cuando éramos chicos, todavía existían los tranvías. Claro, tú no sabes lo que son los tranvías porque no los conociste. Pero cuando viajábamos en el tranvía con mamá, mi hermana y yo siempre discutíamos porque habíamos elegido un lugar, como tú en la mesa. ¿Qué lugar? El lado de la ventanilla. Claro, pero en los tranvías, como en los ómnibus, hay una ventanilla de cada lado. Claro, claro. ¿Y entonces cómo hacían? ¿Porque se sentaba uno arriba del otro o el que llorara más fuerte y el que no sentaba? No, no, por riguroso turno. Pero a su mamá le tocaba el lugar más incómodo. Las madres siempre se sientan en el lugar más incómodo. Nunca se sientan del lado de la ventanilla. Claro. Su hermana y usted veían todo lo que pasaba en la calle. No. La madre siempre ve lo que pasa en la calle y en el mundo. Pero lo ve desde atrás de sus hijos. ¿Eso le pasó cuando usted era chico? Sí. ¿Y qué edad tiene ahora? Ay, Celeste, es de mal gusto preguntar la edad de la gente. Oh, yo no veo por qué. Porque, por ejemplo, cuando uno le pregunta a una mujer, siempre se saca de edad. Y no, a mí cuando me lo preguntan, yo siempre digo que tengo 12 años. Sí. Bueno, en la vida de los hombres y en la vida de las mujeres, hay dos momentos. ¿Cuáles? Cuando tenemos pocos años, a veces mentimos que tenemos más. Y cuando tenemos más, a veces mentimos que tenemos menos. Ay, ¿quién entiende a la gente? Sí. Cuesta entenderlo. Hasta mañana. Sueñas con mamita.
Buenos días, señor. Me alegro de verla en pie. ¿Cómo se siente? Mal, señor. ¿Para qué le mentiría? Se hubiera quedado en la cama. ¿Qué necesidad había? No, señor, no. No quiero que se atrase en los estudios de Liliana. Además, necesito distraerme. Bueno, como quiera. Si llama el padre Daniel, estaré en la oficina. Lo espero hasta las 2. Le podría hacer una pregunta. Sí, sí, cómo no. Hágala. ¿Benito sigue en la oficina? Bueno, hace unos días que no lo veo, pero sí, continúa. Y no por mí, sino porque usted me lo pidió. Y al hacerlo cometí un error. Ay, señor, no quiero venganzas. Pocas cosas hay más importantes que el trabajo. Sí. Aquí está el café que me pidió. Ah, sí, sí, gracias, gracias. Ah, señor, quiero informarle que si no se salió. Sí, ya lo sé, ya lo sé. No entiendo por qué no dejaron el diario, entonces la mandé al kiosco a comprarlo. Ah, lo que me sucedió. ¿Por qué saltas aquí? Ay, porque me estás embobido. Ah, habrás pisado mal. No, no, lo que pasa es que alguien me dijo que iba a tirarle con una onda a un gatito que estaba durmiendo solo y entonces yo le pedí una patada. Pelear en la calle sale de varones, no de la niña. Ay, señorita, pero si el gatito estaba durmiendo al sol. Pero el oído de una niña es más importante que una gatito. Siéntate, por favor, siéntate. Irma, téngame esto, que yo entiendo algo de estas cosas. A ver, tranquila, tranquila, no tengas miedo. No, no tengas miedo, yo no te voy a hacer doler. Por favor. ¿Duele aquí? No. ¿No? No. ¿Aquí? No, tampoco. ¿Aquí? No, por favor, no es nada. Parece una simple torcedura. ¿Dónde está el señor Emilio? Él entiende más que yo de todas estas cosas. Es que se fue a la facultad, dijo que venía recién a las 3 o a las 4 de la tarde. Ah, caramba. Celeste, sí. Te acuestas e inmovilizas el pie. Sí, y te vendas el tobillo. Sí, ¿Mm? Ay, yo te ayudo. Ay, con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Sí, señor. Ay, por culpa mía. No. Qué barbaridad. Ay, Sassi, esta noche va a ser la primera vez que se me conoce y no pensar bailando. Bueno. Ay, con cuidado, mi hermana, que no apoye el pie. Eso, llévela. Bueno, Enriqueta, ya sabes, estaré en la oficina. Muy bien, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, está Enriqueta. Pero qué suerte que se levantó. ¿Está mejor? Vivo. ¿Qué has hecho durante estos días que te falté? Repasé los deberes. Celeste me ayudó. A propósito de Celeste, ¿usted sabe la novedad? No, estos días encerrada en meditación perdí el contacto con la familia. Bueno, desde esta noche Celeste se sentará con nosotros a la mesa. ¿A la mesa? Sí. ¿Y eso cómo se entiende? Es una resolución que tomó papá. ¿Y a ti qué te parece? Ah, bueno, pero antes de tomar la resolución nos preguntó a Emilio y a mí qué nos parecía. Y ustedes agacharon la cabeza. No, agachamos la cabeza, señorita. Le dijimos que sí. ¿Y te parece que nos sentiremos cómodas con Celeste en la mesa? Ay, señorita, al fin y al cabo, que coma en un sitio, que coma en otro sitio. Yo en tu lugar, siendo la señorita de la casa, me sentiría menoscabada. Buenos días, padre. ¿Don Eduardo? Está en la oficina. Hace un rato salió. Dije que hasta las 2 lo iba a esperar. Ah, muy bien. Voy a verlo. ¿Y Celeste? En la cama. ¿En la cama? ¿Pero qué le pasa? Vino de la calle. Poco renga. Ay, pero esta chica... ¿Pero qué le pasó? Según ella, dice que se torció el tobillo. Pero no será algo serio. Pero por favor, padre, ¿usted no conoce a las criaturas? Hacen un mundo de su dolor nada más que para exagerarlo y así ser el centro de... de la atención general. Bueno, voy a verla. Pero padre, por... son nada más que pretextos para no ir al colegio. Buenos días, Carola. Buenos días, señor. Por favor, dígale a Benito que venga a verme inmediatamente. Sí, señor. Sí,
Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Benito, lo he mandado llamar por un motivo que usted conoce. El señor no sé a qué se refiere. Se ha comportado usted con Enriqueta de una manera mezquina e innoble. Bueno, señor, a veces uno cree que sentirá algo y después se da cuenta que ha sentido mal. Entonces se detiene antes de hacer un daño mucho más grande. Es de hombres proceder así. No, en 2 meses no pueden cambiar tanto los sentimientos. Usted hace años le hizo mucho daño a Enriqueta. Equivocaciones de juventud, señor. Equivocaciones de juventud que se repiten en la madurez. Fue usted quien le habló de matrimonio. Y luego, miserablemente se aparta. Miserablemente es una palabra de... Miserablemente es la única palabra que corresponde. ¡Miserablemente! Sí, dígale. Señor, ha venido a verlo un tal Ferrería. Sí, hágalo pasar apenas se retire Benito. Está bien, señor. Usted no me sirve, Benito. No me sirve y además me cae mal. Es que a veces uno es víctima de los prejuicios. La víctima no es usted, sino Enriqueta. Ella me pidió que no lo despida. Yo di una palabra y la cumplo. Pero voy a decirle una cosa. Su renuncia sería bien recibida por todos. Ahora puede retirarse. Sí, señor. Ah, señor. ¿Qué? ¿Cómo está Enriqueta? A Dios gracias, libre de usted. Pobre Enriqueta. Es doloroso que haya tenido que hacerla sufrir. ¿Sí, Lía? Señor. ¿Sí? ¿Le hago pasar al señor Ferrería? Sí, sí, por favor, hágalo pasar. Está bien. Está bien. Sí, sí, adelante. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo le va? Siéntese. Sí, gracias. Y bueno, ¿qué dirá? Bueno, la empresa continúa demostrando su eficiencia, señor. ¿Sí? ¿De qué manera? Y teníamos que investigar el paradero de 3 chiquilinas, mujeres ahora al cabo de 20 años. María Luisa Valdivia, María Luisa Iriarte y María Luisa Verdis. Señor, misión cumplida. ¿Misión cumplida por qué? Bueno, misión cumplida en sus 2/3 partes. ¿Y cómo se entiende eso? Aquí están las señas completas de María Luisa Valdivia, María Luisa Iriarte. De María Luisa Vertis no hemos podido conseguir datos, señor. De María Luisa Vertis. ¿Hola? Hola, Felipa. Hola, señora Rosamena, pero qué gusto en oírlo. Muchas gracias. Mire, ¿sabe lo que es para mí oírlo? No, no. Un privilegio, eso es. Le repito que muchas gracias. Dígame, ¿puedo presentir el motivo de su llamada? No, no hace falta ningún presentimiento. Quiero hablar con Laura. ¿Qué quiere que le diga? No, 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 no quiero que le diga nada. Se lo diré yo. No, yo decía para ir ganando tiempo. Usted habla de ganar tiempo. Usted que es la persona especialista en hacer perder tiempo. Llámela. Ya se la llamo. ¿Cómo estás? Estoy esperando al señor Emilio, porque él entiende de esto. ¿Te duele? Cuando piso, sí. Entonces no podrás ir al colegio. Señorita, yo quiero pedirle un favor. ¿Qué favor? Si usted podría llamar al colegio y decirle que no podría ir porque estoy enferma. Las cosas que hay que hacer, ¿eh? Llamar al colegio. Permiso. Sí. Esto es para ti. Ay, lo bueno de estar enferma es lo bien que la cuidan a uno. Sí, Eduardo, sí. Sí, cómo no, sí. Estaría allí cuanto antes. Sí, sí, conozco la dirección del escritorio suyo. Muy bien. Hasta luego. ¿Examinó? Sí, sí, examiné. ¿Y qué opina? Bueno, que tenemos 2 María Luisas ubicadas y 1 María Luisa sin ubicar. Bueno, visitaré a esas 2 María Luisas ubicadas y si ellas no fueran,
La descartaré. Bueno, entonces nos quedamos con María Luisa Bertis. Sí. Qué casualidad, ¿no? Me llamo igual que la mamá de Celeste. María Luisa. Pero, ¿el apellido ese? Sí, Laura. ¿El apellido ese Bertis? No, no le dice nada. Me suena algo. Algo, pero no relacionado con el pasado, sino con el presente. Algo que ocurrió aquí y ahora. ¿Qué quiere decir con eso de que ocurrió aquí, Laura? Algo que ha pasado entre nosotros, algo que está aquí, que... Ay. ¿Qué pasa, Laura? Ay, no, es que presiento tantas cosas. Ah, que... Laura, no se siente bien. No, son mis pensamientos que se me cruzan y... Bueno, entonces mandará a investigar a esas María Luisa. No, Laura, lo averiguaré personalmente. Otra vez esa reincidencia. ¿Reincidencia? Quiero decir que otra vez volviéndose a ocupar de mis cosas y perdiendo el tiempo. Es que quiero saber en qué termina todo esto. Quiero saber finalmente cómo se llama usted. ¿Se acuerda aquella vez que me llevó a lo del abogado ese para ver los documentos? Sí, sí. Cuando mi nombre era Laura Ledesma. Sí, pero luego sus recuerdos le dijeron que se llama María Luisa. Mis recuerdos lo dicen, pero no mis papeles. Eduard, perdón. No sabía que estaba ocupado. Para usted nunca estoy ocupado. No, yo, padre, había venido a hacer una consulta, pero ya terminé. Quédese tranquila, Laura. Yo me encargaré de que todo llegue a feliz término. Bueno, muchas gracias. No. Disculpe la molestia. Hasta luego, padre. Adiós. Gracias. No, por nada. Y bueno, padre, ¿habló con la tía de Celeste? No hemos podido encontrarnos hasta ahora. Ella regresa a Estados Unidos en una semana y el tiempo apenas le alcanza para sus trámites. Pero la veré en media hora. Sí, padre, yo comprendo su punto de vista. Pero también quiero que entienda el mío. ¿Volvió a hablar con ella después de aquel paseo que hicieron juntas? No. Y en aquella oportunidad, le preguntó a la niña si quería irse o no con usted. No, porque aún no había pensado llevármela. Yo estoy seguro de que si interrogara a Celeste, cambiaría su manera de pensar. No pienso interrogarla. Ella está atada a su vida actual por la costumbre y no entendería que todo su porvenir ahora está a mi lado. Sí, ya lo sé, padre. Le costará algún tiempo adaptarse a su nueva vida. Pero ¿qué importará el desconcierto de algunos meses comparado con su felicidad de siempre? Es que usted habla como si Celeste fuera desdichada. Ella no sabe lo que es. Vuelvo a Estados Unidos dentro de muy poco tiempo. Claro, por supuesto. No podré llevármela. Todavía. Pero regresaré. Pero que uno se tuerza el tobillo y le duele al pie, yo no veo cuál es la gran suerte. Ah, pero yo sí, porque uno está todo el día acostado en la cama y la tienen como si uno fuera una reina. Ay, Celeste, esto me suena a holgazanería. Ah, no, Rogelio, eso sí que no. ¿Acaso yo no me paso todo el día trabajando? ¿Acaso yo no me paso todo el día estudiando? Sí. ¿Acaso yo no me paso todo el día inventando postres? Sí. ¿Soy una holgazana yo? No. Pero ahora quién sabe. Ay, Celeste, así que te torciste el tobillo. Ay, pero qué exagerada. Bueno, son los reflejos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo deberes muy difíciles y tú me habías prometido ayudarme. Bueno, tráelos aquí, estudiamos aquí. ¿Pero podrás? Claro, yo nunca escribo con el pie. Hola. ¿Hablo con el colegio? Sí. Bueno, ¿quién habla? La hermana Socorro. Ah, encantada, hermana. Le habla la señorita Enriqueta de aquí, de la casa de la señora Rosamena. Para avisarle que Celeste no asistirá hoy a clase. ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo? Bueno, ha sufrido un pequeño inconveniente. Una torcedura de tobillo. Oh, qué contratiempo. ¿Serio? No creo. Esperamos que venga el señor Emilio y que la atienda. ¿Por qué Pero Celeste, ¿cómo está?
Acostada. Creo que mañana ya estará en condiciones de asistir a clase. Está bien, señorita Enriqueta. Se lo haré saber a la señora directora. Buenos días. ¿Enriqueta? ¿La Enriqueta de los Arosamena? Sí. ¡Qué extraño! Que justamente ella haya hablado por teléfono. ¿Y qué quería? Llamó por algo que le pasó a Celeste. ¿Celeste? ¿Y qué le pasó a Celeste? ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Se nos torció! ¡Se nos torció! ¡Celeste! ¡Se nos torció! ¡Se nos torció, señora! ¡Se nos torció, señora! ¡Se nos torció! ¿Quién se torció? ¿Cómo se torció? ¿Qué? La señorita Enriqueta termina de hablar por teléfono con la hermana Socorro. Mira, ahí está la hermana Socorro. Señora, yo no sé de qué habla. ¿Quién es la señorita Enriqueta? ¡Ay, señor! Entraríamos ahora en explicaciones. ¡Llamó y basta! ¡Angélica! Hermana, usted que es una persona razonable, ¿podría explicarme de qué se trata? Llamaron de casa del señor Arosamena para avisar que Celeste no podrá venir porque se ha torcido un tobillo. Por favor, qué contrariedad. ¿Cómo qué contrariedad? ¿Cómo qué contrariedad? Le avisan de esa trágica noticia y usted dice qué contrariedad. Tío Felipa, ¿qué insolencia es esa? Felipa, nadie ha dado una trágica noticia, se ha torcido un tobillo nomás. Ah, no, claro, nomás. ¿Y si tiene alguna complicación? Ninguna complicación. Mañana podrá asistir a clases. Muy bien, pero yo voy a ir a visitarle en su lecho de dolor. Hola, hola padre. Hola. ¿Hace mucho que espera? 10 minutos. ¿Habló con ella? Sí, se mantuvo firme, aunque amable. Ella también ha caído en el hechizo de Celeste. Insiste en llevarse. ¿Cómo? ¿Y se la llevará? Mucho me lo temo. Bueno, el pronóstico de mi abogado también era pesimista. Claro, aunque esos trámites sean laboriosos cuando Irene vuelva a Estados Unidos volverá sola. Pero sola ahora. Porque aunque los trámites lleven un tiempo, eventualmente hay un final para todo. Pero usted le explicó que Celeste quiere quedarse con nosotros. Ella dice que Celeste es demasiado pequeña como para comprender dónde está su felicidad. Claro. ¿Pero qué pasa con ese timbre? Es que no pueden tener un poco de paciencia. ¿Por qué me le esconden? Aquí nadie esconde a nadie. ¿Pero a qué se refiere, Felipa? ¿A qué quiere que me refiera con la desgracia que le ocurre? Creo que está equivocada. A Celeste no le ocurre ninguna desgracia. ¡Ah, no! ¡Ninguna desgracia! ¿Y entonces qué es lo que le ocurre a una apoteosis? ¿Le ocurre? Explíquele, padre, pero, por favor. Felipa, yo estuve con Celeste y sonreía, ¿no? ¡Claro! Sonríe porque tiene espíritu de sacrificio. Porque quiere darle tranquilidad a la gente que la rodea. ¡Ah! Y hablando de la gente que le rodea, dígame, ¿ustedes fueron capaces de llamar a algún médico? No lo hemos llamado. ¡Ah, no lo han llamado! ¿Y se puede saber por qué no lo llamaron? Porque no lo estimamos necesario. ¡Ah! ¡No lo estimaban necesario! ¡Claro! ¡Como el pie no era de ustedes! Escúcheme, Felipa, Celeste está bien y mañana volverá a la escuela. Mire, aquí el único que sabe de medicina es el señor Emilio. Ahora, ¿me quiere decir a mí por qué la revisó el señor Emilio? No tuvo oportunidad. ¡Ah, no tuvo oportunidad! ¿Y por qué no tuvo? Porque no estaba en la casa. Pero ahora estoy, Felipa. ¿Qué pasa? Pasa que Celeste tiene una tragedia. Oh, ¿tragedia? Sí, una tragedia. Y en vez de usted dar un consejo idóneo, anda por ahí divirtiéndose. ¿Pero papá, qué pasa? Pasa que Celeste se ha torcido un tobillo y Felipa le da una trascendencia a nivel de fractura de fémur. Por favor, ya que no han tenido la humanidad de llamar a un médico, ¿qué hace que no la revisa? Bueno, voy enseguida. Bueno, sí, va. Felipa. ¿Qué? Esta es mi casa. Me ha pedido autorización para ir a la habitación de Celeste. Señor, estamos pasando por lo que estamos pasando y usted me viene con frivolidades. Pero la oye, padre. La oye. A Felipa no hay más remedio que oírla. ¿Qué le pasa? ¿Que no viene a sentarse a la mesa? Debería haber sido la primera. Bueno, apenas si puede caminar, pobrecito. Bueno. Aquí está nuestra invitada.
Pero Celeste, no hacía falta que te pongas un vestido nuevo. No, como es la mesa de ustedes. Celeste, este paso, un modelo por día, en una semana se termina el guardarropa. No, no, deja, deja. Atenderé yo. Seguro que es para mí, Agustín. ¿Hola? Sí, sí, Laura. ¿Qué pasa? Recordé, Eduardo. Sí, recordé. María Luisa Berti. Sí, ese apellido. Es que ya sé de quién es.